toda la información en el plano nacional e internacional. Entérese aquí, en La Otra Versión. Hola mis amigos, buenas noches. Qué placer más inmenso estar con todos ustedes. Bienvenidos a La Otra Versión con este servidor de ustedes, Alberto Mota. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. Miren, el presidente Luis Abinader ha anunciado que en 2 meses estarán evaluando una modificación a la ley 340. Es la ley de compras y contrataciones de República Dominicana. Él estuvo en la dirección de contrataciones públicas evaluando un nuevo sistema para evitar casos de corrupción. Nosotros hace unos días ya habíamos hecho el llamado para que se tomara en cuenta la mala práctica que viene desde hace mucho, desde incluso el gobierno anterior y los 5 y pico de meses que van en este, que publican en el portal de compras y contrataciones un proceso en esta fecha. Publicación del proceso hoy, 28 de febrero, por ejemplo, o hoy, 3 de febrero. Presentación de propuestas hoy, 3 de febrero. Eso lo hemos criticado. La presentación y la publicación el mismo día. Eso es algo absurdo. Algo que, sin duda alguna, eso lleva a corrupción en las instituciones públicas de este país. Y en este gobierno también se sigue aplicando lo mismo. Lo cual son procesos, cuando son publicados y presentación de propuestas el mismo día, es porque ya tienen un suplidor del Estado pues amarrado para ese servicio o esa compra de productos. Hoy el presidente estuvo en ese estamento del Estado, contrataciones públicas, donde se anunció un nuevo sistema que persigue tratar de minimizar los hechos de corrupción, pero no me hablan de esa sugerencia que aquí, humildemente, en este espacio, La Otra Versión, hemos hecho de manera categórica y de manera constante para que se corrija el llamado de la atención a esto, y esperemos ver qué nos trae esa modificación a la ley de compras y contrataciones públicas que están pensando hacerle la modificación. Vamos a ver al presidente que estuvo en esa dirección general. Adelante. El gobierno va a tener la capacidad de control del gasto público para evitar cualquier acto de corrupción en todas las áreas del gobierno y específicamente en la área más importante, que es en la de compras y contrataciones. Después de ver el sistema, han felicitado organismos multilaterales y gobiernos. Es el único sistema en Latinoamérica, se ha instalado de esta forma. Hay un sistema similar, según me informan, en Chile, pero es un sistema privado, y este sistema incluso va a servir de ejemplo, como ya nos lo están solicitando, para otros países. Hemos presentado y puesto en funcionamiento el sistema de alerta preventivo y reactivo, que va a permitir de manera automatizada el monitoreo, el seguimiento a todos los procesos de contratación del Estado Dominicano de bienes, de servicios y obras. Este sistema ha sido diseñado en el interés de garantizar mayor eficiencia del gasto público y poder contribuir con el desarrollo del país a través de las contrataciones públicas. Es un sistema único en el país y único en la región, y por eso distintos organismos internacionales ya se han acercado para conocer este sistema, que estará en un desarrollo permanente. Otro tema que está encendido en el día de hoy es el tema de Argenis Contreras, el acusado de asesinar parte de ese grupo, y él, el principal imputado del asesinato de Junior Ramírez, el famoso abogado y catedrático universitario en Santo Domingo. Los abogados de Argenis Contreras han dicho en el día de hoy que él está colaborando con el Ministerio Público. Está súper protegido el hombre, porque sin dudas, ¿quién sabe lo que este hombre va a decir? ¿Y cuáles otros imputados o acusados más bien, o involucrados más bien,
en este hecho podrán salir de estas declaraciones de Argenis Contreras. Medida de corrección para este señor, pero lo peor del caso es la información que sale a relucir en el día de hoy, y es que Jean Alain Rodríguez, el pasado Procurador General de la República, nunca pidió en extradición a Argenis Contreras. No hizo la gestión, no desarrolló los procesos correspondientes para que este señor sea extraditado, un caso que ya data de 3 años atrás. Y, por cierto, esto da mucho que pensar, porque Jean Alain no hacer esto puede dar cabida a pensar lo que la población, la opinión pública nacional, pueda pensar. O sea que mucho cuidadito e investigar a profundidad este caso de Argenis Contreras. Y una que aparece en las noticias internacionales, señores, miren, las ventas de juguetes sexuales se han disparado por motivo de la pandemia. Cuidado, muchos lo tenían en mente, se atrevieron y ya ustedes saben que la venta de juguetes sexuales en la pandemia ha alcanzado cifras récords, ha aumentado más de un 20% en el mercado europeo, nada más en América ni hablar, y en otros puntos del mundo. Vaya usted a ver, juguetes sexuales, señores. Medio ambiente, Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana. Un llamado a Orlando Jorge Mera. Ayer era Día Internacional de los Humedales. Usted dirá, ¿qué es esto, los humedales? Los humedales que se forman en los bosques y que mantienen el ecosistema en un equilibrio perfecto para que se pueda producir agua. ¿Y qué es el agua? El agua es vida. Un llamado a raíz de ese día de ayer, Día de los Humedales, que se los escapó en la entrega de ayer, pues mencionar, pero que nunca es tarde si la dicha es buena o si la intención es buena. Señores, lo que está sucediendo en la cordillera central, con miles y miles de cabezas de ganado, de empresarios de la zona, que dan al traste con la tala indiscriminada de pinos y de árboles, están desforestando la cordillera central para criar ganado. Y eso es un total crimen. Y no queremos ver a Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, con una actitud como pusilánime, como flojón en este sentido. Queremos verlo enérgico, porque yo particularmente yo lo pude ver que hizo una visita a la sección de diferencia San José de las Matas, donde termina la carretera, donde se unen los ríos, el río Amina y el río Dajao. Estuvo ahí el ministro con unos miembros del ministerio y unos ecologistas del Cibao, analizando la situación. Pero ¿y qué pasa? Que no han tomado carta en el asunto de esta deforestación y el conuquismo y la ganadería acabando con gran parte de la cordillera central en esa zona. Y miren ustedes, más recientemente, el caso de La Vega, muy cerca de Loma de Miranda, o que pertenece más bien todo esto a Loma de Miranda, donde fueron indiscriminadamente cortados miles de árboles. Señores, hay que cuidar el verde, cuidar la naturaleza, y no queremos ministros pusilánimes, flojos, los queremos con energía, porque esto de medio ambiente, esto de la deforestación, va a acabar con los bosques y al final nos quedaremos como Haití o como otras zonas del mundo, sin agua. Hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a una breve pausa, quédese con nosotros. Esta es La Otra Versión con Alberto Mota por Canal 53 Luna TV. La Otra Versión. Operativa.
Cooperativa San Miguel vuelve a montarte, porque llega el sorteo 68 aniversario con 3 Kia Picanto nuevecitos. Por cada 500 pesos en aportaciones obtienes un boleto y así participas. Sorteo 68 aniversario de tu Cooperativa San Miguel. Más detalles en la prensa. Cooperativa San Miguel, 68 años cooperando por tu futuro. Importantes marcas y empresas han confiado en nuestros servicios. Publimisel, techos, tarimas, luces y efectos especiales. Publimisel, para eventos a tiempo. 809-949-7275. Una empresa Alberto Mota Producciones. Publimisel.